como hoy, 10 de mayo de 1998, falleció José Francisco Peña Gómez, abogado, político, líder del Partido Revolucionario Dominicano. Su deceso se produjo a tan solo 6 días de las elecciones municipales cuando era candidato a síndico de Santo Domingo. Peña Gómez fue 3 veces candidato presidencial del PRD en los años 1990, 1994 y 1996, pero nunca ganó, ya que en las últimas obtuvo la primera vuelta electoral, pero no logró el 50% de los votos. Sin embargo, años antes, obtuvo la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones de 1982 y su gestión es recordada como una de las más exitosas. Tras su inesperada muerte, Johnny Ventura lo reemplazó como candidato a la alcaldía de Santo Domingo, ganando las elecciones junto a Peggy Cabral, viuda de Gómez, como vicealcaldesa de la capital dominicana. Peña Gómez es recordado como el líder de masas más importante del siglo XX.